En este vídeo voy a hablarte de 5 cosas que debes eliminar inmediatamente de tu casa porque estas atraen pobreza y ruina a tu hogar. Es muy importante que prestes atención a lo que voy a contarte a continuación porque si te sientes estancado en la vida o sientes que no llegan las cosas que estás queriendo manifestar en tu vida, es probable que alguna de estas 5 cosas estén bloqueando estos flujos de energía para ti. Voy a explicarte en detalle cuáles son estas 5 cosas y por qué podrían estar bloqueando los flujos de abundancia y de dinero en tu vida. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal, Laín García Calvo. Mañana también va a venir un vídeo muy poderoso y así te podré avisar siempre que haya vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que te enseño en mi máster de la mente maestra, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que ha transformado la vida de millones y millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo y en toda la historia de la humanidad, y actualmente también porque tengo más de 1 millón de alumnos de todos estos principios repartidos por todas partes del mundo. Así que no te puedes perder esto, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y hoy mismo puedes empezar porque es todo 100% online. Vamos a hablar de estas 5 cosas que están bloqueando o podrían estar bloqueando la energía en tu hogar y que debes eliminar inmediatamente porque atraen pobreza o ruina a tu vida. Si eres de los que no crees en la ley de atracción y en la metafísica, este vídeo literalmente no es para ti. Pero si sí que crees en ello, quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a demostrar cómo cambiando ciertas cosas en tu hogar, en tu casa, en tu vida, puedes cambiar completamente tu energía y cambiar completamente lo que estás atrayendo a tu vida. Primero que debemos saber es que todo en el universo es energía. El celular o la televisión desde el que estás viendo esto, tu propio cuerpo físico, la silla en la que estás sentado o el sofá o el diván, o si estás de pie, tus zapatos, la ropa que llevas puesta, todo es energía. Todo está formado por vibraciones. Y lo que dice la ley de atracción, que es una ley natural, que además es una ley superior al resto de leyes, y básicamente lo que dice es que todas las vibraciones que vibran similar, vibran juntas, se atraen. Y las vibraciones que no son similares o que no son iguales, se repelen. Así que una de las cosas más importantes que debemos saber en nuestras vidas, y por eso Jesús de Nazaret en la Biblia, que era el gran metafísico, decía: conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo, pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma. Saber qué cosas, qué situaciones, qué personas y qué objetos tienes a tu alrededor que vibran en una frecuencia que repele lo que tú estás queriendo atraer a tu vida es fundamental. Y también aprender a seleccionar los objetos, las situaciones, los espacios, los lugares, las personas, las oportunidades que atraerán aquello que nosotros queremos en nuestras vidas. Cuando aprendí a seleccionar exactamente qué es lo que tenía que tener alrededor para atraer todo aquello que yo quería a mi vida, entonces mi vida empezó a cambiar y empecé a atraer literalmente milagros a mi vida. Así que, por favor, presta mucha atención a lo que tengo que contarte a continuación, porque este mensaje tiene una fuerza muy poderosa para aquellos que tengan oídos para oír, como decía el gran maestro Jesús de Nazaret. Así que voy a relatarme a la, o voy a dirigirme a la ley de la vibración para hablarte de estas 5 cosas que tienes que sacar de tu casa. La primera de estas 5 cosas es la ropa que ya no usas. Y fíjate, cuando tú compraste esa ropa estaba alineada con el tipo de vibración que tenías en el pasado, en ese momento. Pero de repente hubo un momento en que dejaste de tener alineación con esa ropa, dejaste de tener conexión, de tener resonancia armónica con esa ropa y te la has dejado de poner. La razón es porque esa ropa correspondía a la vibración que tú tenías en el pasado, pero no corresponde con la vibración que tú tienes en el presente. Y esto está impidiendo y está bloqueando tu progreso en la vida. Sabes que siempre estamos progresando y estamos yendo hacia adelante, pero cuando nuestra vida se estanca, muchas veces es porque tenemos objetos alrededor que representan un pasado que ya no existe,
pero que seguimos aferrándonos a él de alguna manera, y esa ropa del pasado podría estar afectando a la nueva vibración que tú estés emitiendo, o está entrando en disonancia con la nueva vibración y se está interrumpiendo. Tienes un patrón de interferencia, tienes una distorsión mental o distorsión de vibración que no deja atraer todo eso. Voy a darte un ejercicio para que entiendas qué ropa deberías guardar y cuál no deberías guardar. Así que lo primero, debes tomar la pieza de ropa que tengas dudas y pregúntate si eso te hace feliz. ¿Me hace feliz esa ropa? ¿La quiero seguir llevando? Pista, si no te la has puesto en los últimos meses, quizás no es tan importante para ti. Es importante liberar el pasado para que pueda entrar un nuevo futuro a tu vida, incluido esa ropa. Así que cuando ya decidas que esa ropa ya no la quieres en tu vida, es el momento de tomar la ropa y darle las gracias por los maravillosos momentos que te ha dado. Es importante cerrar los ciclos del pasado con gratitud. Fíjate que cuando no cerramos los ciclos del pasado, no solamente con la ropa o con los objetos, sino también con las personas, están condenados a repetirse, porque no cerramos el ciclo. Normalmente dejamos las cosas en nuestras vidas con resentimiento, con odio, con pena, con emociones negativas. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Cuando quieres liberarlas, hay que asociar la emoción positiva. Gracias por los momentos que me has dado, y entonces, si la ropa todavía puede hacerla servir a alguien, y simplemente es que tú ya no vibras con ella, puedes donarla o regalársela a alguien, o si ya no sirve, pues puedes tirarla directamente a la basura. Pero sí es importante que te despidas de ella con gratitud, de esa ropa con gratitud. La segunda cosa que debes eliminar de tu casa son objetos rotos. Me da igual si es un utensilio de cocina, si es un cristal roto, un espejo roto, una mesa rota, una silla rota. Todo eso son bloqueadores de energía en tu hogar y aparte son atractores de pobreza. Escribe esto en los comentarios. Miseria trae miseria. Escríbelo. Miseria trae miseria. Cuando tú tienes algo roto o algo arreglado, pero que se ve que está arreglado, se ve que no está bien, la vibración que estás emitiendo o que está emitiendo ese objeto hacia ti continuamente, y lo estás viendo, aunque no te des cuenta. Nosotros absorbemos la mayoría de la información de manera inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que casi todas las cosas que vemos no nos damos cuenta que las vemos, pero las estamos viendo. Ese objeto que tú dices, nada, si yo no le presto atención, tú lo estás viendo. Con el 95 a 98% de tus pensamientos inconscientes lo estás captando, y lo que estás percibiendo es pobreza y ruina. Es miseria. Un objeto roto, intentar mantener un objeto roto es decirle al universo, no tengo dinero para uno nuevo. Y si te fijas, todas las personas ricas son muy cuidadosas con todos los objetos. A la mayoría de la gente pobre les sorprende incluso. Dicen, ¿cómo puede ser que cuide tanto con todo el dinero que tiene? Porque la miseria trae miseria. Entonces ellos lo saben muy bien. Ellos cuidan mucho las cosas y no tienen nada roto. Todo nuevo o todo perfecto. Es muy importante, aunque no lo parezca, que cualquier objeto que esté degradado, roto, destruido, que lo elimines. Y lo mismo que con la ropa. Tomas el objeto, expresas gratitud y te despides por todas las cosas buenas que te ha dado y cierras ese ciclo con gratitud y agradeciéndole por todo lo que habéis vivido juntos. La tercera cosa que debes eliminar de tu casa es los zapatos viejos o que ya están desgastados o destruidos. Y muy importante, en metafísica decimos que los zapatos que usas guían el camino que tomas. Así que tú no quieres tomar un camino destruido, ¿no? Si tus zapatos están destruidos o están desgastados, caminarás caminos destruidos o desgastados. Es muy importante que entiendas que todos los zapatos que usas absorben toda la energía de todos los lados por los que transitas durante el día. Es muy importante que cuando llegues a casa limpies bien esos zapatos, los mantengas siempre limpios, pulidos, en buenas condiciones, y que los limpies también para limpiarlos de energías y no los traigas a tu hogar. Muy, muy importante que no arrastres la energía de la calle a tu hogar. Por eso ves que en muchas culturas dejan los zapatos en las puertas. Los japoneses, me parece que son, los chinos, muchas veces no entran, me parece que son más los japoneses. Confírmamelo aquí abajo en los comentarios si lo sabes. Pero sé que hay muchas culturas que dejan los zapatos fuera. ¿Por qué es eso? No es para no entrar gérmenes y bacterias y todo esto al hogar, que también, pero sobre todo es la energía que traes de fuera. Por eso es muy importante, nada más entrar en tu hogar, que limpies tus zapatos y los mantengas limpios.
te prometo que eso va a tener un impacto en tu vida mucho más grande del que estás pensando. La cuarta cosa o el cuarto objeto que debes eliminar son recuerdos del pasado. ¿Qué significa? Fotografías, cartas, todo eso trae energía del pasado, que te estanca el pasado. La energía de las personas que estuvieron en el pasado ya no está. La tenemos que guardar en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, en nuestro recuerdo, en nuestra visión, pero no en objetos que se estancan en tu vida y se estancan en tu casa y no te dejan ir al siguiente lugar. No solamente estoy hablando de seres queridos, fallecidos, también estoy hablando de novios y novias antiguas. Te preguntarás por qué a veces dices, ¿sabes qué? Me cuesta encontrar pareja. ¿Cuántas cartas tienes de tus ex guardadas en la mesita de tu cama? En tu mesita de noche. ¿Cuántas fotografías guardas todavía en tu celular de tu ex? ¿Por qué te preguntas por qué no estoy avanzando hacia una nueva relación? Tienes toda la energía estancada del pasado allí. Es imposible que puedas acceder a un nuevo futuro si tu pasado no termina de morir. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Ahora, es importante que entiendas que no es que estés eliminando a la persona o al objeto de tu vida, al objeto sí, sino a la vibración de la persona, sino que esa persona va a estar contigo, forma parte de tu vida. Sabemos científicamente que las personas con las que has tenido contacto arrastran tu energía contigo. O sea, por eso es tan importante entender con quién estás teniendo contacto, porque esa energía es la que vas a arrastrar contigo y se va a fusionar con tu energía. Esto es física cuántica, esto lo sabemos ya hoy en día, lo que los grandes principios metafísicos nos explicaban hace 10.000 años. En el Evangelio de Mateo dice Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Eso significa, deja que el pasado se ocupe del pasado y tú enfócate en tu presente, en crear ese futuro de la tierra prometida. Es muy importante que entiendas esto. El quinto objeto que debes eliminar o la quinta cuestión que debes eliminar es el desorden. El desorden. Un exterior desorganizado es un interior desorganizado. Como es arriba en tu mente, es abajo en la materia. Como es dentro en tu interior, es fuera en el exterior. Y como es fuera en el exterior, es dentro en tu interior. Y como es abajo en la materia, es arriba en tu mente. Lo que significa, todos los objetos de tu vida están condicionando tu manera de pensar. Cuando tu vida la ves que está desordenada, que no encuentras un camino, que no encuentras un propósito, que tus finanzas no acaban de prosperar, que no acabas de encontrar trabajo, que no acabas de encontrar el amor de tu vida, que no acabas de ser saludable, que no te acaba de ir bien la vida, empieza por ordenar tu casa. Te puedo prometer, y esto es una experiencia, nadie me lo puede negar porque es mi experiencia, como todo lo que te hablo, es mi experiencia, pero funciona y ha funcionado también con miles de miles de miles de millones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo primero que hice cuando quise hacer mis cambios, especialmente en la abundancia, fue empezar a ordenar mi cuarto. Yo vivía todavía con casa de mis padres, había dejado la universidad, me quería dedicar a lo que me estoy dedicando ahora, pero no tenía mucha claridad de futuro y estaba viviendo en casa de mis padres y empecé a ordenar mi cuarto. Empecé a pintar las paredes, empecé a poner plantas que le dieran vida a ese cuarto. Ese era mi rinconcito del mundo, era mi hogar, era la habitación de casa de mis padres en ese momento. Y os puedo decir que abres las ventanas, abres las puertas, que todo se ventile bien, que esté bien iluminado, todo bien limpio, nada de polvo, nada de suciedad, todo limpieza, todo orden. El orden es el principio de la disciplina también y es el principio de atraer todas las cosas buenas que quieres en tu vida. Por favor, no me lo creas, compruébalo. Empieza por ordenar tu hogar hoy mismo. Déjame saber si lo vas a hacer. Y mientras los haces, hazlo con la intención de que eso va a cambiar tu vida. Y te prometo que vas a ver cambios. Luego estate atento a las sincronicidades y verás lo que ocurre. No me lo creas, compruébalo. Suscríbete a este canal si te ha gustado esto. Mañana viene otro vídeo muy poderoso. Y si quieres que sea tu mentor en los principios metafísicos y cuánticos, te espero en La Mente Maestra. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Y hoy mismo puedes empezar y ser uno de mis estudiantes. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en La Mente Maestra, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?